municipio de Pacitlán de Morelos, Jalisco. Lectura del acta de la reunión anterior. Autorización de peticiones presentadas en esta reunión. Corrección de peticiones presentadas en reuniones anteriores. Puntos varios. Cancelación de peticiones de la requisición 905 por concepto del primer servicio de contratación de la empresa privada especializada en recuperación de cartera. Vencidas que son. No, sí, pero este no lo dice. Vencida para la intervención de los deudores de diversos municipios, diversos del municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. Aprobación de la convocatoria de las bases de la licitación ADQ-LPL 021/2019 de la contratación de un despacho externo contable para la devolución del impuesto al valor agregado IVA del presente y anteriores ejercicios fiscales al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Octavo, cláusula. ¿Estamos de acuerdo? Decirle que hay quórum y varios los cortes. Nos vamos a una tercera apertura de propuestas recibidas. Sí, tenemos dos personas, lo que viene siendo para la sección del sistema de ordenado interurbano. Tenemos a E-Consultores, Consultoría SRL de CEB, que viene representado por Cristian de Jesús Correa Castañeda, y viene de Sin Consultores Ernesto Chávez. Entonces, vamos conforme fueron llegando, vamos pasando los sobres para hacer la apertura del sobre. Cristian, ¿traes algún documento original de ADE? Sí, el acta. El acta constitutiva, ok. Sobre la propuesta económica, a ver, que acá adentro viene lo del acta constitutiva, a ver si es el representante legal. Está la carta de ejecución de bases y la de participación. Okay. ¿Quién lo va a ver? Acá estamos en lugar.
cambio de... ¿Pateas? Bueno, sí. Señor. $1,258,600 con letra $1,258,600. Es mal, está bien, es eso.
también puedo decirte que es bastante importante este día de la mujer. ¿Ah, sí? No fue nada más emoción. Y que a ver cómo le queda. El rastro, hombre, que no pasó. Sí, ¿no desayunaste? El representante que más que sea Ernesto Chávez Carrillo. $978,990 pesos. 878,990 pesos. La bienvenida estuvo a cargo de la rectora de la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, presentando a los
presentes y solicitando las propuestas presentadas. Ecuación Consultoría, acudieron dos empresas, Ecuación Consultoría DRL de CB, 1.258.600 pesos, y sin consultores, la propuesta económica 878.990 pesos. Siendo las 8.52 horas, se dio por terminar la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la habitación ADQ, el ADQ, diagonal LPL, diagonal 020, diagonal 2019, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo jueves 8 de agosto del presente anualidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas de Proveeduría Municipal ubicada en el local número 7 de la Despuesta Minera, publicando en la página www.petatlan.gov.mx/proveedores/licitaciones. ¿Alguna duda para el acta? Aparte de que emitimos la licitación, ahorita lo ponemos. Nomás, hay que comentar los nombres de las empresas con la razón social. Creo que una era SC. SDR de CB. Ajá, y es otro. Perfecto. Muy bien, entonces nomás lo echamos ya para firmar. Una vez la. Vamos a parte del comité otra vez. Y ahorita vamos a olvidar si ni siquiera está aquí la verdad. Ahorita por Google eran Santos en Arkansas. No. Entre uno en la planta. No. ¿Qué fue adquirido por Bayer, no? Sí. No fue al revés, ¿no? Mira. Bayer adquirió. Sí. Este no fue lo que está permitido. Queda entender lo que son al revés. ¿Dónde sí puede? ¿Dónde sí es? Que lo rojo, no es que. Y lo Thank you.
Del ayuntamiento, por favor. Gracias. Gracias.